porque hace algunos días hemos venido hablando de Diamante Caribe, pero queríamos una persona que nos pudiera explicar exactamente qué es el Diamante Caribe y cuál es el beneficio que traería este proyecto para Barranca Bermeja y nuestra región. Bienvenida. Hola, muy buenos días para todos los oyentes de la mesa de enlace radio, a todos los periodistas en la mesa de trabajo. Y pues bueno, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Yo no sé si sea la persona indicada para explicar en qué consiste el Diamante Caribe, pero sí entiendo en qué consiste. Esto, el Diamante Caribe y Santander es un programa que lidera Findeter a nivel nacional, pues comprende básicamente la zona Caribe y la región noroeste de nuestro país, en donde está incluido el departamento de Santander. Y básicamente lo que se busca con este programa es poder fortalecer a las ciudades en su infraestructura, poder fortalecer, desarrollar programas o proyectos en las ciudades que van encaminados a mejorar la competitividad, a hacer las ciudades sostenibles medioambientalmente y en su desarrollo socioeconómico y, por supuesto, mejorar la calidad de vida. Entonces, desde el proyecto de Diamante Caribe se han venido haciendo, desde que se incorporó a los santanderes en el proyecto, se han venido haciendo una serie de mesas de trabajo, de estudios, de recopilación de información para determinar cuáles son los proyectos prioritarios para Barranca Bermeja, o cuáles proyectos que pueden ayudar a Barranca Bermeja a ser una ciudad próspera, competitiva, una ciudad amigable con el medio ambiente y una ciudad que brinde pues óptimas condiciones de vida para los habitantes. Presidente, la Fundación Metrópolis es la que está, buenos días, saludos a Pedro Severich. La Fundación Metrópolis es la que estaba al lado de Findeter viniendo a Barranca Bermeja. Lo vimos mucho en el pasado gobierno y ahora vemos cómo el gobierno municipal, a través del propio alcalde, el gobierno departamental, a través del secretario de planeación, están en España precisamente. ¿Cuál es el papel que juega la Fundación Metrópolis en todo esto? Ese es un proyecto que está liderando Findeter en asocio con la Fundación Metrópolis y ellos han conseguido recursos de financiación, por ejemplo, del BIC, para poder desarrollar este proyecto en toda la región Caribe y los santanderes. Entonces, digamos que son parte, la Fundación Metrópolis siendo es parte del equipo que lidera Findeter porque son sus aliados estratégicos. Muy buenos días, te saluda Mónica Arcella. Algo que nos llama la atención, bueno, esta es una iniciativa que desde el 2014 se viene adelantando y que ha implicado pues de manera positiva como una articulación entre los diferentes sectores de la ciudad con representantes del gobierno nacional y de los departamentos que están vinculados en este proceso. Pero se habla que es importante dentro de esta idea del Diamante Caribe de Santanderes, se hablaba de la formulación de 5 proyectos en cada una de las 10 ciudades incorporadas en la región para un total de 50 iniciativas locales. En Barranca Bermeja, ¿hay claro cuáles serían esas iniciativas y cuál ha sido como el proceso de selección para ello? Eso ha sido el resultado de las mesas de trabajo, del análisis que ha hecho Findeter con todas la medición de sus indicadores, de cómo está la ciudad en cuanto a necesidades básicas satisfechas, de cómo están en cuanto a desarrollo empresarial, en cuanto a desarrollo socioeconómico, cómo es el tejido de la sociedad civil en Barranca Bermeja. Y pues ya se han definido algunos proyectos, 5 proyectos básicos que tienen que ver precisamente con desarrollo económico, que tienen que ver con sostenibilidad, que tienen que ver con proyectar a Barranca Bermeja como un centro estratégico para el país. Recuerden que Findeter trabaja mucho temas verde y azul por todo aquello de la naturaleza y del agua. Y pues nuestra ciudad, todos sabemos que tiene unas condiciones importantes por sus características, por las características del territorio, que hacen que el gobierno nacional la tenga en todos los puntos estratégicos para desarrollar. Uno de los principales proyectos que han sido identificados en el trabajo que se han ido haciendo desde Diamante Caribe y Santander es, por ejemplo, Barranca Bermeja, que incluye toda la parte del desarrollo logístico, urbano, territorial para la ciudad,
todo lo que tiene que ver con ciudad sostenible, con aprovechamiento de y conservación del medio ambiente. Hay un proyecto muy importante que incluso el señor alcalde viene promocionando en diferentes escenarios, que es Ciudad Agrópolis, porque pues eso le va a permitir también a Barranca Bermeja mover un nuevo sector diferente al petróleo, como es la agroindustria. Y con estos proyectos también vamos a poder tener la posibilidad de diversificar nuestra economía hacia la logística y el turismo. Doctora Pilar, hay algo que me inquieta en torno al tema, porque si bien es una perspectiva interesante y que nos permitiría como dejar un poco atrás esa historia de dependencia hacia la petroquímica y que solamente en este sector encontrábamos de pronto respuestas al tema laboral en Barranca Bermeja. Pero sí me preocupa es el pensar en una población que en su mayoría se ha venido dedicando siempre a temas de la petroquímica, soldadores, todo este tipo de tareas. ¿Se está formando la gente para asumir esos nuevos retos económicos o esos nuevos proyectos, esas nuevas rutas que se están planteando desde el gobierno municipal, departamental y a partir de esto? Es decir, ¿estamos capacitando a la gente para que pueda entrar en el tema de logística, por ejemplo, en el tema de turismo? Ya se dieron los primeros pasos, es importante ir cerrando brechas en nuestro proceso de crecimiento como ciudad. Obviamente la preparación del talento humano es uno de los fundamentales, porque pues eso nos va a permitir tener gente preparada para poder atender a la demanda de las empresas y de los servicios que vienen en estos nuevos sectores que van a ser amplias para la economía de la ciudad. Aquí ha sido fundamental el trabajo de la academia, que ha hecho un trabajo de articulación muy importante a través del Comité Universidad de Estado de la ciudad. Inclusive ya hay programas, las universidades, programas orientados al sector logístico que están ya pues están en la oferta educativa de la ciudad. La UCC ha venido promoviendo todos los temas que tienen que ver con logística, tanto en las áreas de pregrado como en las de postgrado. Entonces, sí, ya se están dando los primeros pasos en la ciudad para preparar a nuestro cliente para este nuevo tipo de alternativas que se nos abre. Bueno, muy bien, 6:43 PM. Antes de despedirnos, ¿a cuánto plazo podríamos ver resultados de Diamante Caribe en nuestra ciudad y región? ¿Sería corto, mediano, largo plazo? Estamos hablando más o menos de cuánto tiempo de expectativa. El proyecto Diamante Caribe es un proyecto a largo plazo. Obviamente nosotros estamos desde hace 3 o 4 años que se empezó a trabajar dando los primeros pasos. Yo creo que a la vuelta de unos 5 o 6 años podremos ver ya proyectos concretos en la ciudad de Barranca Bermeja dinamizadores de la economía y que harán parte de todo este proceso de proyección de la ciudad. Muy bien, muchísimas gracias, Pilar Arena Contreras, presidente de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja.